segundo de secundaria, aproximadamente ahí alcanzó el recurso. Segundo de secundaria, porque ya me junté y pues ya. Sexto de primaria, falta de recursos. Estudiaba más en segundo de secundaria por falta de economía. Ganar ingresos, ganar un poco de recursos, pero quiero ganar más. Ganar más para el ingreso económico de mi familia. Quiero ganar más para mi familia. Para ganar más ingreso económico. Ganar más para salir adelante por mi familia. Ilvana surge de un proceso comunitario. En el año 2014, la asociación estaba trabajando en Ocosotepec, en el municipio de Zotiapan. En ese momento, un grupo de mujeres se acerca con nosotros con la inquietud de participar en un proyecto productivo paralelo. En el desarrollo, digamos, de estos encuentros, nos vamos enterando que existe una tradición de bordado en la comunidad. Las mujeres nos cuentan que ellas quisieran hacer algo propio, que quisieran seguir teniendo las actividades de bordado, pero sobre todo ganar. Es así como surge la idea de generar un proyecto, digamos textil, un proyecto de ropa que pudiera retomar todo este bordado tradicional que las mujeres tienen, todo este conocimiento y complementarlo con habilidades, con capacidades de confección que les permitiera generar más ingresos. Tenía que llevarse a las ciudades, puesto que las ciudades tienen un mayor poder adquisitivo y que pudieran comprar la ropa, todo este trabajo tradicional que manejan y tienen las comunidades indígenas. Gracias al Infode. Yo quiero ser alguien en la vida, tener una meta, seguir adelante, ¿no?